Hoy 20 de octubre en el Ejido Solís estamos preparándonos para el desfile, el día del aniversario, 87 aniversario. Ahí está, bienvenidos a Ejido Solís. Ahí están los caballerangos, ya eran los jinetes. Ahí están ya listos para... Vámonos, acomódense. Acomódense. Ejido Solís tiene su arreglo, mira. Sus florecitas bonitas. Ejido Solís. Está la gente lista ya. Están los charros. Qué bonito caballito, mira. A ver, acomódense, pónganse bien. Bien acomodaditos. ¿Qué huele? ¿Qué dice? Ahora, qué bueno. Aquí andamos, me invitaron a que viniera a sacar videos. Aquí andamos. ¿Dónde eres tú? Aquí es Solís. ¿Por qué se llama Solís? Mira, neta, no sé, hermano. Bueno, los señores más antiguotes. No, está bien. Yo tengo esa duda. Ayer, sí, ¿qué le hace este grano? ¿Qué le hace? Ayer andaba allá en un rancho que se llama San Antonio. Y le dije, ¿qué rancho es este? Dice, ya está olvidado. Dice, ya está abandonado. Dice, es Niños Héroes. Dijo, San Antonio. Dijo, sí, San Antonio. Yo voy a parir, lo conozco como San Antonio de la O. Dijo, sí, San Antonio de la O. O sea, todo tiene su historia. Pues le pregunté por esto. Sí. Yo pregunté por ti ahí en, con los músicos de Matamoros. Por este. Sí, es que ahí conteo. Ya tengo tiempo que no voy. No, sí, sí me dijo el vato. Dijo, yo tengo el número de teléfono de él, pero ahorita no lo traigo. No, cuando quieras algo, mándame un mensaje. En mi último video, ponme un mensaje. Pero no sé tu número de teléfono. No. El mensaje es de YouTube. En YouTube. Ahí sales tú. Sí, pero necesitas un celular, ahí me pones numerito, papá. Sí, porque tengo chavos allá en el otro lado, ¿no? A ver si te contrato para un video. Porque el cerro este, antes de que está verde, estaba seco, no llovía. Sí, pues ahora que no llueve. Todavía sí llovió bastante, que duró 3 días, que nos están contaminando en las casas ya de agua. Oye, está bien bonito ahorita, ahorita me subí una subida para allá, grabé los ocotillos, está bien bonito. Está bonito, si te subes allá al Cerro de la Cruz para grabar para abajo. No, pues un día nos aventamos la grabada, nomás dime. Sí, está bien. Es que esta calle quedó fea por una tormenta que cayó el año pasado. Yo me subí para allá, atrás, ahí caminé un ratito. Sí, ahí camino. Y es que yo venía ya tarde, quería venir contigo para... Porque ayer pasé y se me hizo muy verde, está muy bonito. Sí, está muy bonito. Sí. Ayer aquí anduve. Me vine a poner de acuerdo a ver a qué hora se va a empezar el desfile. ¿A qué empieza a las 10? Sí, ya pasa a las 10. Ya pasa. Ya pasa. Si no, todo esto está grabando, es parte del plan, que se grabe todo. Sí, a mí no me gusta cortarles. Yo lo hago desde que salgo de la casa, de donde ando. O sea, que sean videos reales. Sí, porque grabas también cuando andabas acá para el puerto. Sí, en todos lados, sí. Pitallas. Raramente le corto. Sí. Porque te digo, necesito que la gente sepa, salió de tal parte y va a tal parte, pero que sea tiempo real. Y tus videos también. Lo que pasa es que tú tienes que entras a un ejido y platicar con la gente. Ahí te va. Hola, amigo, así como ahí te va, y lo voy a dejar grabado. ¿Tú eres de aquí, tío? ¿Toda la vida has nacido aquí? Sí, yo nací aquí. Ahorita, ahora cuando hubo la violencia y todo, mucha gente que andaba grabando la miraban feo. Y por eso a veces yo los muchos ejidos he grabado casi escondidas de la camioneta. No, ya mucha gente me conoce. Ya ahorita hay mucha gente me conoce. Ya no puedo meter a la gente al ejido y platicar con la raza. Pero antes no. Yo empecé hace 2 años. La reina del pueblo. ¡Ey! ¡Ey! No volteas a reina.
Báilele bien, mijo, báilele. Brínquele bonito. A ver quién brinca más alto. Brínquele, brínquele. Échale, báilele con ganas, báilele. Báilele más fuerte. Puras niñas, Puras niñas, ahí vienen los niños, la competencia atrás. Vamos a ver los niños. Échenle ganas, les van ganando las niñas. No, oh, estos niños se me hace que traen las manos en la bolsa. No, hombre, el hombre no se debe meter las manos en la bolsa. Bueno, ni modo, tiene frío. Preescolar Ejido Solís. Preescolar Ejido Solís. Este carro va a hacer algo, vamos a ver qué va a hacer. Ah, acá está la mero mero, mira. Los niños, cuidado con la caída. Cuidado. Eso es. Oh, lo pisaron en la espalda ese bebé. Vamos a ver la banda, la tambora. Es que estos videos son enemigos de la música grabada, la música con derecho de autor. Todos vamos a buscar la banda, la tambora, pues. Brínquele bien, báilele fuerte. Voltea el maestro y dice, ¿por qué me agarras a mi grupo? A mañanitas. Al cerro, mira, al pie del cerro. Con lo que me gusta a mí eso es irme al cerro. Me voy a ir al cerro. Ahí están los ejidatarios, mira. Felizotes. A ver la reina. Échenle pues tambora. Échenle, no le paren. Échenle. Que suena. Ahí la reina. Parece la pava. Ah, va la reina, va a regalar dulces la reina. Va a regalar dulces.
Me voy a acercar a donde avienten los dulces, a ver si me toca uno. Aquí va lo mero mero. Ya tengo que ir. ¿Quién no le dije que me van a dar dulces? Mira, mira. Voy a echar de tamarindo primero. Voy a echar primero de tamarindo. A ver qué tal está de tamarindo. Esta es otra más bonita. Vámonos. Echen la cucaracha de allá de que no podía caminar. Que en los aniversarios dan dulces, ¿eh? Y luego harto asado también. Échenle pues la otra.
Están las cabras. Ahora no hay monte, cabras, porque ¿saben qué? Ahora por aniversario. ¿Qué pasó? ¿Por qué están asustadas? ¿Eh? No, tienen alfalfa. Oh, ahí están los perros. Oh, en una casita al pie de la montaña. ¿Eh? Ahí mira. Bien bonita la casita al pie de la montaña. ¿Cómo es la banquita? La banquita que se metieron aquí, mira. Está con todo. Con toda para la reina esa banquita. Una casonona acá también, bien bonita. Ahí está la reina, se va a cansar la reina. Vamos a ver los nopales. Está la nopalera. Mezquitito, mira, para las sombreras las gallinas. Este sí tiene mezquite en el patio. Bonito giro, al pie de la montaña. Véngase, compadre, véngase al desfile. Échale. We'll be right back.
parece, bonita fiesta. Se salió el perro, salió el perrito. Calle el perro, el perro de ataque, más que está tierno todavía, está cachorro. Yo cuando lo vi que se salió, quería correr. Ahí, dale. Sí, ve, aquí va a estar, aquí. Ya lo agarraron el bebé. Qué bonita fiesta. Lo que ve el video, Tony Olvera ahí en Minnesota, se va a querer venir para Solís. Ahí está el caballote ya. Mira, con cuarte toda. Sí, tiene mezquita en el patio y pinabete. Amarillo es tu color, mira. Qué bonito. Más que candila. Ya se cansó con la tambora. Cambia. A ver quién carga el piano. Tenemos, ¿quién nos guía?
Ya me enchilé. Secundaria técnica número ¡Dulces! ¡Van los dulces! ¡Listo con los dulces! ¡Listo con los dulces! ¡Ahí van los dulces! ¡Agárrenlos! ¡Se acaba! ¡De a poquito porque se acaban! ¡Échense otra pues! ¡Va a bailar!
Más alto, más alto, más. Ándale, sí. Está de fiesta el perro también. Fórmese, fórmese, métase de la jula. Calmao. Tiene sol la reina, sabes de pesita. Se cayó mi casita de paja. Mira. Se cayó mi casita de paja. Ah, pero acá anda una nuevota, mira. Oh, no lo dejaron salir a la fiesta. Mira. No te salgas. Y échale. Es tambor, pero parece banda. Donde el Pacífico es algo sin igual, es necesario la banda del recodo para cantar. Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy feliz.
Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó. Ver esta troquita, esperando que la arreglen internacional. Mira. Está el tinaco, todos los equipos tienen su tinaco, y Solís no es la excepción. Ahí está el comisariado, mira, Facundo Olvera, le tocó la bandera al comisariado, lo castigaron en lugar de premiarlo, Facundo Olvera, comisariado que él de aquí de... Va a ser prieta la reina. Mataron a dos hermanos y un primo hermano también. El jueves 30 de abril, como a las 3 de la tarde. Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde. Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió. Y a los primeros balazos fue el primero que corrió. ¡Vaya! Thank you.
está Facundo Olvera, bien orgulloso, ya. Con la banderota mexicana. Ahí está el cerro, un día me subo a ese cerro. ¿Y me subo? Fácil, me subo hasta arriba. Hasta allá, lo mero alto, me subo. A ver las águilas. Allá unos caballos. Bueno, vienen atrás de nosotros, pero quedaron atrás. Échenle pues, la que sigue. Ahí en la reina se está viendo prieta. Reina, se está yendo prieta. Le voy a comprar un sombrero de charro. Ya no cala mucho sol. Pasamos por aquí, ¿no? ¡Adiós! ¡Más recio! Thank you.
dulces, van los dulces. Ahí están. Estrenándote el hombre. Estar al conjuntazo echándole ganas. Ahí está la gente lista, señores, mira, esperando el acto cívico. Ahorita se van a poner a bailar los niños. Mira, estos van a bailar primero. Primero los primeros. Los que vienen adelante bailan primero. Contenta la gente, feliz, ¿eh? Y cuando ve a Tony Olvera este video allá por Minnesota, ¿qué va a hacer? ¿Va a llorar? ¿O hasta se va a regresar acá para Solís? Acá para Matamoros, Coahuila. Vamos a encontrar el de los caballos. Faltó el desfile a caballo. Vamos a ver dónde quedan los caballitos. Los de atrás eran los últimos, era, ya no pueden ni pasar. Ahí viene un carro, va para acá. Ahí vienen los de caballo. Cansadas ya las mamás de los
preescolares. Escuela Secundaria Técnica número 78, Ejido Granada. Muy bien, perfecto. Ahí ven las bailadoras, pero la música es enemiga de YouTube. Luego le dice, no tiene derecho, doctor. Vamos a ver si no se oye la música, ¿eh? Adiós, adiós. Vamos a ver los de a caballo. Aquí vienen los de a caballo, mira. De adelante es el mero mero caballito, mira. Este también hace una yegua, mira, llega su hijito. Mira, también una yegua, mira. ¡Ey! Hoy se trajeron toda la familia, mira, ahí viene otro. Ahí viene la familia de las yeguas. Mira. Mira, qué bonito bebé. Ahí está para allá, está para allá. Un caballito, mira. Hey. Y las yeguas trajeron a sus hijos al desfile. Mira, caballito. Échale, vámonos. Pues acabó el desfile, señoras. Vamos a ver el acto cívico. Me impresionan los caballitos. Voy a seguirlos. A ver, ¿a qué hora le va a dar teta a su mami? Ahorita le va a dar teta, ¿eh? Y ya fue mucho el desfile, una hora. Una hora sin que le dé tete al caballito. Pues no, ¿eh? Ya le va a dar tete. Vamos a ver. Vamos a ver qué le tete. Ella fue una hora. Fue una hora sin. Míralo. ¿Qué les dije? Ya tiene hambre el caballito. Ándale. Míralo. Échale. Ah, caray. Va para atrás. Pues no, la yegua no quiere dar tete al caballito. A ver, allá otro más chiquito, mira. Calmado. Pues el escenario ya está listo. El escenario ya está con todo. Ya está almorzando, ya está dándole comer ya la yegua, mira. Ya está comiendo su tete. Mírala, ándele. No que no. Mírala. Tiene hambre, ya una hora sin comer, pues no. Mira. Thank you.
¿Cuánto tiene el potrillo? 2 semanas. No, apenas. De volada, crecen, ¿verdad? Échenle, ya se llenó ahora. Córrele, vámonos, échale. Bueno, señores, pues se acabó el desfile aquí en Ejido Solís. Y aquí estamos viendo el salón de actos, salón de actos. ¿Cómo ven? Bonito, verde, blanco y rojo. Salón de actos Ejido Solís. Pues se acabó el desfile, vamos a esperar que empiece el acto cívico. Aquí están los de a caballo, mira. Bonitos caballos. Hombres de a caballo. Vamos a ver. A ver qué pasa acá en estos salones. A ver cómo está el asado. A ver si ya está. Ya el asado ya quedó. Mire, ya. Ya quedó. Ah, qué bonita sombra aquí. Pues ahí está, señores, ya los casos, mira. Rico, pa. Échenle. Ahí están las bebidas amargosas, mira. Vamos a ver los asados. Mira. ¿Cómo ven? Ya listo, vamos a esperar que acaben de bailar los niños y nos venimos a comer. Ya llegó la bebida amargosa, mira. Cuidado que le dan una. Gracias.